Ya estamos de vuelta, como les dije antes de la pausa. Ha llegado el momento del culiquitaca del espectáculo, porque hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, Janet Ruiz también lo sabe. Y culiquitaca, Janet, adelante, ¿qué nos tienes? Muchísimas gracias, Alex, y así es, estamos en el culiquitaca del espectáculo como cada viernes y les cuento que Zoe presenta su nuevo disco y sueña con conciertos en vivo, configurados con un nuevo set de esperanzas para regresar a los escenarios. La agrupación de rock Zoe presenta su nuevo álbum Sonidos de Karmática Resonancia, en el que a los temas ya conocidos se suman 5 canciones inéditas que suponen la parte más oscura del disco. Y bueno, pues ese sueño de regresar para esta agrupación es la esperanza de volver a los escenarios, es la luz después del túnel que mantiene con motor a los integrantes del grupo de rock. Y siguiendo con el culiquitaca del espectáculos, invitados de última hora y artistas flexibles salvan a unos Latin Amas acechados por el COVID. La mesa estaba servida en Miami para que la producción se anotara un gran éxito con los Latin American Music Awards. Después de todo, ya habían logrado organizar los Latin Billboards en octubre pasado, cuando no habían comenzado las vacunaciones sin mayores problemas. Sin embargo, vacunas de poca efectividad, artistas, empresas y publicistas con fatiga de COVID y el que los casos en Florida estuvieran en niveles récord, lograron convertir lo que debió ser una fiesta en una cadena de posibles contagios. Y el caso confirmado del artista más esperado, Alejandro Fernández, que él supuestamente se puso la vacuna en enero, que fue una vacuna china, dicen, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué creen? Que él dio positivo el miércoles. Entonces, pues, todo esto descontroló a los premios, pero al final, felices y contentos. Y bueno, a seguir cuidándonos, porque esa es la recomendación. ¿Qué debemos hacer para tener una buena salud y pues protegernos, proteger a los demás, usando la mascarilla, el distanciamiento social y todo? Así es que muchísimas gracias, Alex. Este es el culiquitaca del espectáculo y nos vemos en el próximo viernes. ¡Yes! Muchas gracias. Bueno, qué bueno que Alejandro Fernández se recuperó con este del COVID-19, a pesar de que tenía la vacuna, imagínense ustedes. Pero bueno, es que uno tiene que esperarse un buen tiempo para que mucha gente piensa que al ponerse la vacuna ya uno está desmecatado. No, se tiene que esperar uno unas semanas más para ya estar libre del coronavirus. Y aún así, tenemos que seguirnos cuidando. Yo ya tengo las dos vacunas, Janet también tiene las... Bueno, muchos aquí en Orsan Media tenemos las dos vacunas y aquí estamos en una estricta seguridad, como nos mandan los jefes, que así tiene que ser. Bueno, de esta manera me despido. Muchas gracias. Gracias, Janet. A todos ustedes, feliz fin de semana. Ya saben, el próximo viernes, aquí con Janet, el culiquitaca. Culiquitaca. La catiqui, la... ¿Cómo va? Bueno, luego me dices. Gracias, soy Alex Ruiz. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.